Con el patrocinio de Agrodosa, Ferquido y Pasteurizadora Rica, inicia Ruta Agropecuaria Dominicana. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 16 de junio. Manténgase aquí en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pégale Despre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. Arroba Inespre RD. Inespre, del campo a tus manos. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Agropecuaria, en nuestro primer comentario nos vamos a referir a una información que sale publicada en Agrodigital. Y como en los últimos dos programas hemos estado hablando de el avance y el desarrollo de tecnologías en cuanto a la modificación genética, recordamos que hablamos de una empresa norteamericana del estado de California que se ha atrevido a anunciar que han sido capaces de desarrollar una técnica en el aceleramiento de la evolución genética. Y nosotros calificamos esta noticia de que de ponerse en aplicación, pues esto sería una revolución de un antes y un después en la producción agrícola y por supuesto abarcará la pecuaria. En el programa de la semana pasada, pues hablamos de lo que había logrado China como desarrollo de una variedad de arroz que se cultiva desde su nacimiento hasta la cosecha en 60 días, a la mitad de lo que es lo normal, que anda entre 100 y 130 días, tanto aquí en República Dominicana como también allá en China, dependiendo la variedad y la estación del tiempo. Y esto, pues sin lugar a dudas, se logra a través de la modificación genética. Y esta vez nos vamos a referir a este artículo publicado en Agrodigital que tiene que ver con el mismo tema de investigación y desarrollo y modificación genética, en este caso para las papas. Y es un tema importante porque es una limitante en la comercialización de este tubérculo. Desarrollan una papa modificada genéticamente, ideal para frito porque carameliza menos. Investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos han desarrollado una patata, que es una papa genéticamente modificada, que se puede almacenar a temperaturas frescas durante largos periodos de tiempo y producir papas fritas más sanas y de mayor calidad. Se trata de la papa Cal 91.3 que se ha obtenido a partir de una variedad obtenida por la universidad que se llama
calcasca. La papa modificada genéticamente se puede almacenar en temperaturas frías durante largos periodos de tiempo sin que la sacarosa contenida en el tubérculo se transforme en azúcares reductores como la fructosa y la glucosa, que son los responsables de que la papa se ponga más marrón y caramelice durante los procesos de fritura. La sacarosa se descompone en las papas con la presencia de la enzima invertasa ácida vacuolar. Los investigadores han silenciado en la papa Cal91.3 el gen que produce la invertasa ácida vacuolar en las papas, por lo que se evita la descomposición de la sacarosa en azúcares reductores. Tradicionalmente, muchos agricultores han almacenado papas a una temperatura sobre los 10 grados centígrados para evitar la acción de la invertasa ácida vacuolar, que necesita temperaturas más frías para actuar. El inconveniente de esta temperatura es que las papas son más susceptibles a la pudrición durante el almacenamiento y a la pérdida de humedad. La papa Cal91.3, sin embargo, ha demostrado la capacidad de almacenarse 4,4 grados centígrados, manteniendo su equilibrio de azúcar. Además, otra ventaja de esta papa es que reduce el impacto ambiental del proceso de cultivo al precisar menos fertilizantes y pesticidas para conservar el tubérculo durante el almacenamiento. Tal como hemos establecido en otros programas, la modificación genética y el desarrollo tecnológico tiene necesariamente que impactar la forma y los resultados del cultivo de rubros agrícolas y también va a involucrar a la pecuaria. Sin dudas que esta es otra alternativa de modificación genética en favor de la producción y del consumo de rubros agropecuarios. Ruta Agropecuaria Dominicana está presente cada domingo de 1 a 2 de la tarde por Teleuniverso, Canal 29. Somos los únicos que cubrimos todos los sistemas de transmisión localmente en tiempo real, llegando a cada campo dominicano, así como a Puerto Rico y la zona triestatal de los Estados Unidos. Ruta Agropecuaria Dominicana. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos junto a Filippo Rapaioli, un colombiano de origen italiano que nos va a hablar sobre las bondades de la raza Simmental y el cruce Simbra que se logra con la hibridación de Brahman con Simmental. Filippo, contento de que esté en República Dominicana y que venga a hablar de una raza que a nosotros particularmente nos apasiona y que puede ser un plus interesante para la ganadería de carne de la República Dominicana. Muchas gracias por la invitación a ustedes, al patronato. Muy contento de estar acá en República Dominicana. Ya mi segunda vez, vine el año pasado también. Este año pudimos ya visitar varias fincas de Simmental y Simbra y apreciar lo que puede dar la raza aquí en República Dominicana. Pues el Simmental, si nosotros vinimos de Colombia, entonces tenemos un Simmental más europeo que americano. Acá, lógicamente, ustedes han tenido una influencia mucho más americana, mucho más enfocada hacia la producción de carne. Y, sin embargo, lo que veo es que casi el 70% de la producción ganadera de Santo Domingo, y en ese caso de República Dominicana, está enfocada al doble propósito. Son ganaderías de un promedio de 20, 25 hectáreas, donde realmente se necesita la leche para que el ganadero tenga el flujo diario para poder pagarle encargado, la administración y todo lo demás. Por lo tanto, vemos que hay potencial para virar hacia un Simmental, a mi manera de ver, que podría ser un poco más enfocado a lo que quieren ustedes, que es el Simmental europeo. ¿Por qué?
porque sin quitarle tanto a la carne vamos a mantener una mayor habilidad materna a las hembras. Y acordémonos de la ley número uno de la ganadería, que sin leche no hay carne. Si la vaca sí o sí tiene que dar leche, puede ser que de 40 litros como una Holstein o 10 como una Angus, una Charolais, pero siempre tenemos que tener la leche. Eso es lo más importante. Y cuando hablas de eso, estamos refiriéndonos a orientar a que esa genética venga del lado europeo, que sí se concentran en un simmental doble propósito. Nosotros aquí tenemos el concepto que quizás no sea mucho el doble propósito, sino el vientre de doble opción. Porque un animal haciendo dos cosas al mismo tiempo es un poco cuestionable todavía, pero sí que te permita orientar tu genética hacia un lado o hacia el otro. Pues básicamente hablemos entonces de no de doble propósito, sino de doble opción, como usted lo dijo muy claramente. ¿Qué es la doble opción? La doble opción realmente es una vaca de leche, hablemos en esos términos, una vaca simmental que condiciones de trópico, lógicamente, yo en la charla lo recomendé. Aquí no es traer simmental puro, aquí es cruzar con Brahman, con Gir, con Gusera, con algo de cebuino que le dé la resistencia. Son vacas, hablándonos ya realmente de 8 litros, 9 litros, 10 litros, dependiendo de la cantidad, que aquí excelente, de la cantidad de comida que tengamos disponible en la finca. Y en un solo ordeño. Ya lo que le queda, que normalmente decimos que es una teta, hay gente que le deja dos, es para el ternero, para destetos de 8 meses de 140, 150 kilos, eso es lo normal y lo común. A eso le llamamos doble propósito, producir un ternero que a la final me representa una inversión que recojo a la final de la lactancia, y todos los días tener los 8 litricos para poderme manejar. Eso, digamos, es la marca del doble propósito. Pero el doble propósito no es que la vaca me da 40 litros de leche y pesa 900 kilos. No existiría otra raza. Y fíjate, cuando vamos definiendo el concepto de doble opción, tú tienes una genética cruzada con una vaca simmental, con un animal resistente tropical, Indicus. Entonces, esa hija, que es media sangre, si tú estás buscando la descendencia para la carne, pero esa es una hija con gran potencial, productora de leche y muy resistente. Entonces tú vas a poder usar como vientre también esa hija. Claro, o sea, tenemos que entender que el verdadero F1, esa primera generación donde hay choque de sangre, siempre es entre un taurino y un cebuino, entonces entre un Indicus y un Taurus. Que la gente tiene entendido que si yo cruce Holstein con Jersey me da un F1. No, no es un F1 porque son dos taurinas. O un cebú con un gir. Entonces el mayor vigor híbrido siempre lo hay entre una taurina y una cebuina. Ese es un producto extraordinario. Ojo al concepto, es un producto extraordinario. No es un animal para genética. Y no es una raza. Entonces lo que nace de ahí siempre será inferior a correcto. Entonces ese es un poquito el concepto. Por eso los brasileros, digamos, ¿qué hacen? Cuando le dicen, ¿qué le meto a ese F1? ¿Qué le meto a esa vaca que es la mejor que tengo en la finca? Ellos le ponen embriones porque el costo de hacer un embrión es muy barato. La otra opción es ya meter una raza cárnica terminal y lo que nazca de ahí ya todo se va para sacrificio. Eso es. ¿Qué otra habilidad, qué otra característica tiene, por ejemplo, un Simbra en cuanto a rendimientos versus los otros cruces? Ok, nosotros hablamos de Simbra y a mí me gusta mucho una definición que es una raza de carne con buena habilidad materna. Quiere decir que la tenemos para producir carne, no es para ordeño, pero sí tiene esa capacidad de levantar un becerro pesado. ¿Cuál es la ventaja respecto a otra raza? Que la raza simmental en cruzamiento con el Brahman o con el Gir le aporta una lactancia que se mantiene sobre los 7, 8 litros durante 8 meses. A diferencia de otras razas cárnicas que normalmente al tercero o cuarto mes ya merman la leche porque están genéticamente conformadas, diseñadas para que a los 90 días el destete europeo de Estados Unidos, de ahí en adelante ya nos vamos con granos. Acá no, acá necesitamos que la becerra tome leche hasta los 8 o 9 meses. Amigos de Ruta Agropecuaria, Filippo Rapaioli hablándonos de las ventajas del ganado simmental y simbra en el trópico. Continuamos con el programa. Si estás en el negocio de siembra de ajíes morrones, tienes que conocer la variedad híbrida Caribe. Años de investigación y validación te ofrecen la mejor resistencia, mayor uniformidad, más producción y tiempo de duración en anaqueles.
contacte a Ferquido cuando piense sembrar ajíes morrones. Caribe, variedad híbrida de Jacera. Llame a Ferquido al 809-530-5598, extensión 2270. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nuestro segundo comentario nos vamos a referir a un tema que nosotros tratamos persistentemente en el programa, porque es lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es el hábitat donde nosotros pues habitamos, valga la redundancia. El medio ambiente tiene necesariamente que recibir pues la solidaridad y el apoyo de los seres humanos en el planeta para poder ser sostenible y sustentable. Y nosotros queremos servir estas informaciones para que ustedes hagan conciencia por qué nosotros insistimos tanto en esta problemática medioambiental. Este informe que sale en Forbes dice, aseguran que en próximos 5 años se superaría límite de temperatura del Acuerdo de París. Hay un 80% de probabilidades que entre el 2024 y el 2028 se supere la subida global de temperaturas de 1,5 grados, límite del Acuerdo de París. Y como estamos atravesando por estos altos niveles de calor aquí en la República Dominicana, hemos querido servir esta información. Es casi seguro, con un 80% de probabilidades, que entre el 2024 y 2028 se supere una subida global de temperaturas de 1,5 grados. Límite que, según el Acuerdo de París, no debía rebasarse en este siglo para evitar impactos aún más graves del cambio climático, alertó la Organización Meteorológica Mundial, OMM. Según el informe publicado por la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas, este miércoles, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, durante al menos uno de los 5 años a estudio, se producirá ese aumento promedio con respecto a las temperaturas de la era preindustrial, que se concentra entre el año 1850 y el 1900. También va en aumento, aunque todavía no es tan alta, aproximadamente un 47%, la probabilidad de que los 5 años completos superen esa subida de 1,5 grados, de acuerdo con el informe elaborado con datos del United Kingdom Met Office, el servicio meteorológico del Reino Unido. Mucho más posible, con un porcentaje de probabilidad del 86%, es que uno de los años del lustro sea el más caluroso de la historia del que se tiene registro, batiendo la marca del año 2023, en el que la subida promedio de temperaturas fue de aproximadamente 1,45 grados, también muy próximo al límite fijado en el Acuerdo de París en el año 2015. En la capital francesa, los países firmantes acordaron mantener la subida de temperatura de la superficie terrestre por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, pero también trabajar para que la subida no superase los 1,5 grados con el fin de evitar graves efectos de fenómenos climáticos extremos en el planeta. La probabilidad de que se superara el umbral de los 1,5 grados ha ido aumentando ininterrumpidamente en los 9 años transcurridos desde la firma del acuerdo. Sí, entonces era cercana a cero entre 2017 y 2021, subió al 20%, y en el periodo 2023-2027 ya se elevó al 66%. El Acuerdo de París indica que superar un aumento de 1,5 o 2 grados debe considerarse realmente preocupante cuando se produce en un plazo prolongado, durante décadas, y de hecho ya se ha rebasado con anterioridad en el pasado durante algún mes,
pero la Organización Mundial de Meteorología subraya que los datos publicados este miércoles son un cruel recordatorio del riesgo que corre el planeta. Óigase bien. Entonces nosotros decimos que este artículo establece que es casi seguro que este lustro, estos 5 años, se supere el límite de temperatura del Acuerdo de París. Estamos excediendo el límite de 1,5 grados de forma temporal, con creciente frecuencia, advirtió al presentar el informe la subsecretaria general de la OMM, Cote Barrett. De hecho, en los últimos 12 meses, desde junio del 2023 hasta mayo del 2024, cada uno de ellos, el más caluroso de su tipo desde que se tienen registros. O sea que los últimos 12 meses del año, cada mes ha sido el más caluroso de la historia. El alza promedio de temperaturas ha sido de 1,63 grados con respecto a los niveles preindustriales, según alertó también este miércoles la agencia meteorológica. Detrás de estas estadísticas se encuentra la cruda realidad de que estamos lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, resumió la subsecretaria general. Es urgente que dediquemos más esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o pagaremos un precio cada vez más alto en forma de billones de dólares en costos económicos, millones de vidas afectadas por el clima extremo y masivos daños al medio ambiente y a la biodiversidad, aseguró. Incluso en los últimos años, antes de que se rebasaran los límites de París, se comprobaron ya los efectos devastadores del calentamiento global con cada vez más frecuentes e intensas olas de calor, sequías o tormentas, acompañadas de ascensos del nivel del mar y retrocesos de los glaciares y las masas heladas polares. Lo que está sucediendo hoy en día con estas olas de calor. Las temperaturas récord de 2023 se vieron favorecidas por la incidencia en el planeta del fenómeno climático El Niño, asociado habitualmente a un clima más caluroso y que, según indicó la propia Organización Mundial de Meteorología, esta semana finalizará en la segunda mitad del 2024. Se iniciará entonces el fenómeno inverso de la Niña, que suele ir acompañado de menores temperaturas, aunque en años recientes no ha bastado para contrarrestar los ascensos provocados por el efecto invernadero, producido por concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En su informe de este miércoles, la Organización Mundial de Meteorología también advierte que en los próximos 5 años el calentamiento del hielo ártico en el invierno boreal puede ser 3 veces más intenso que en el periodo de 1991-2020, con amplia fusión de masas heladas en zonas como los mares de Barents, Bering y Ostro. Esto quiere decir que realmente lo que estamos atravesando es una verdadera crisis climática. Y nosotros los vamos a relacionar con este informe que sale en un medio digital que se publica recientemente. Los científicos señalan que la tasa de calentamiento global causado por los humanos está en su punto más alto. O sea, que este estudio sustenta lo que acabamos de leer, lo que salió en Forbes de la Organización Mundial de Meteorología, pero nos van a decir aquí cuánto producimos nosotros los humanos de ese calentamiento global que también se está midiendo. El segundo informe anual de indicadores del cambio climático global dirigido por la Universidad de Leeds en Inglaterra revela que el calentamiento inducido por el hombre ha aumentado a 1,19 grados centígrados durante la última década,
2014-2023, un aumento con respecto a los 1,14 grados centígrados observados entre el 2013 y el 2022, establecidos en el informe del año pasado. Lo que quiere decir que ya se están llevando estadísticas de cómo nos comportamos los seres humanos y cómo nosotros pues afectamos. Considerando el año 2023 de forma aislada, el calentamiento causado por la actividad humana alcanzó 1,3 grados centígrados. Esto es inferior a la cantidad total de calentamiento que experimentamos en el 2023, que fue 1,43 grados, lo que indica que la variabilidad climática natural, en particular del Niño, también influyó en las temperaturas récord del 2023. El análisis también muestra que el balance de carbono restante, que es cuánto dióxido de carbono se puede emitir antes de comprometernos con un calentamiento global de 1,5 grados, es solo de unas 200 gigatoneladas, unos 1,000 millones de toneladas, alrededor de 5 años de emisiones actuales. Lo que quiere decir que nosotros mismos estamos actuando y generando estos niveles de calor que el planeta tiene. Por eso nosotros en Ruta Agropecuaria Dominicana le dedicamos tanto espacio al tema del medio ambiente, al problema de los desechos sólidos que van a los mares y al problema del calentamiento global. Esos dos fenómenos son las dos bombas atómicas que pueden destruir perfectamente el planeta Tierra. Necesitas tener tranquilidad. Y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos junto a la doctora Raiza Reyes con un tema que queremos tocar en el programa para los productores ganaderos bovinos y también hablar un poco de zoonosis, que es una enfermedad que se puede o se transmite al ser humano. Doctora, la tuberculosis bovina pues es un tema que trae muchas pasiones en la República Dominicana. Pero ese es un problema que está en mucha parte del mundo y se trata con más aspectos científicos y controles más técnicos que discusiones estériles de productores diciendo cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Pero muchos países, grandes países, la tienen presencia y hacen sus controles y mantienen un control porque es difícil de erradicar por completo. Pero aquí eso es una discusión apasionada entre productores. ¿Qué visión tiene una persona que ha estudiado profundamente, sigue estudiando e investigando sobre el tema de la tuberculosis bovis? Hola, gracias por la oportunidad. Realmente es así, la tuberculosis es una enfermedad que despierta pasiones, que levanta pasiones, que genera discusión. Nosotros tenemos nuestros problemas, otros países también, la realidad en Latinoamérica es muy parecida. Si usted se va a Argentina, que puedo hablarle por las colegas con las que trabajo, si se va a Costa Rica, si se va a México, se va a encontrar el problema de la discusión de la enfermedad. Realmente la enfermedad, controlarla es difícil por las características propias del microorganismo, por cómo se presenta en los animales, cómo llega, cómo se manifiesta. Entonces es realmente un reto, es un desafío lograr su control. Los países que la han erradicado ha sido en base a mucho esfuerzo, mucha dedicación y no tener
las condiciones que faciliten su permanencia, que sería en este caso que no existieran animales silvestres que puedan actuar como reservorios. Entonces nosotros nos falta ponernos de acuerdo, tanto los productores como el sector oficial, definir claramente cuáles son las políticas que deberíamos seguir para poder controlar la enfermedad en la población animal. Y de eso no puede estar exento la educación a la ciudadanía, informarle, educarle y que tengan conocimiento para que puedan realmente también jugar su rol. Dos cosas que no quiero que se me escapen. Una, que la vamos a tratar más luego, es si realmente tenemos transmisión significativa o mínima de tuberculosis al ser humano en República Dominicana. Pero hablando de nuevo del tema de los controles, usted acaba de decir algo importante. En países donde se ha podido erradicar, no tienen vectores, o sea, no hay otros animales, reservorios que permitan entonces erradicarla en su totalidad y entonces usted poder manejar. Estaríamos hablando en este caso de países templados, donde quizás no hay esos animales tropicales que pueden mantener la tuberculosis rodando por el territorio. ¿Qué haríamos en República Dominicana? Usted dijo ponernos de acuerdo, productores, técnicos y Estado. ¿Sería un sistema de control? ¿Sería lo ideal establecer un buen sistema de control en la República Dominicana? Sí, entiendo que lo que necesitamos es poner reglas claras de lo que se tiene que hacer. Poner las reglas bien claras y que todo el mundo cumpla con lo que le corresponde. El sector oficial como encargado del manejo del programa de esta enfermedad para su identificación y para su control, los productores acatando lo que tienen que hacer, cumpliendo con la reglamentación, porque así es que se ha logrado. Si cada quien comienza a decir que es el que tiene la razón o querer que las cosas se hagan como entiende que tienen que hacerse, sin escuchar al otro, sin que haya respeto, pues no vamos a ir para ningún sitio y vamos a seguir dando vuelta en este mismo lugar en el que estamos. Excelente esa exposición, pero me refería a si apostamos en República Dominicana a tener la enfermedad controlada o tratar de erradicar en República Dominicana. Bueno, nosotros pudiéramos llegar a una erradicación, ¿por qué no en el futuro? Porque nosotros no tenemos reservorios como lo tiene Gran Bretaña, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene otros países y territorios que tienen animales, poblaciones de animales silvestres que reservan en sus cuerpos la bacteria. Nosotros no tenemos ese problema. O sea, nosotros lo que tenemos que lograr la erradicación en el ganado bovino, como también lo han hecho otros territorios, en base a la identificación de los animales reaccionantes, pero confirmando que realmente están reaccionando a la presencia de Mycobacterium bovis. Porque ese es otro tema. Fíjese si las pasiones se van subiendo. No necesariamente las reacciones van a ser a la tuberculosis bovis, sino que hay otros elementos que pueden reaccionar y equivocarnos. Sí, realmente hay desde microorganismos que ni siquiera pertenecen al complejo Mycobacterium o que no son de este género y que producen reacción a la tuberculina. También hay condiciones inclusive de alimentación que también pueden provocar una reacción. O sea, son múltiples los factores que hacen que un animal pueda reaccionar cuando realmente no es por Mycobacterium bovis. Aparte también de las micobacterias atípicas, que sí son micobacterias, pero que son atípicas y hay algunas que no son patógenas. Hablando del tema que le mencioné, en su experiencia, su conocimiento, eso de transmisión de la tuberculosis al ser humano aquí en República Dominicana. Bueno, parte de lo que nosotros queremos lograr en la línea de investigación en la facultad es eso, pero como todo en la vida es un proceso. Comenzamos con un proyecto en el que estábamos buscando el microorganismo en la leche, en centros de acopio a nivel nacional, y lo encontramos, claro que sí. Pero todavía no hemos podido tener ese trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública para llegar a
identificar o tener cifras, validar realmente, cifras de cuál es la participación de Mycobacterium bovis como causante de tuberculosis en el dominicano. Entonces, por eso decía en la presentación de que cuando hay problemas en la parte de diagnóstico de ambos lados, eso puede ser tanto en el sector animal, en este caso por el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería, como el Ministerio de Salud Pública, en la parte humana, pues entonces no se va a lograr tener la información, porque el trabajo tiene que hacerse igualmente en conjunto para poder llegar a estimar, a definir, más bien, más que estimar, a definir cuál es la participación de M. bovis como causa de tuberculosis humana en República Dominicana. Decir, bueno, que si se encuentra en la leche debe ser pasteurizada. O sea, nunca tomar leche cruda ni productos que contengan leche cruda. Siempre debe existir la pasteurización para evitar este tipo de cosas. Claro, totalmente, siempre. La leche no puede consumirse sin un tratamiento que asegure que no solamente Mycobacterium bovis haya muerto, hay otros microorganismos que igualmente pueden causar problemas de salud. No al nivel tal vez de la tuberculosis, porque lo que sabemos por la enfermedad y la característica que tiene esta enfermedad, pero igualmente lo correcto es que todo lo que se consuma haya sido tratado con calor, en tiempo y en temperatura adecuada. Amigos de Ruta Agropecuaria, interesantes palabras de la doctora Raiza Reyes. Continuamos con el programa. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro tercer y último comentario nos vamos a referir a un tema de actualidad en la República Dominicana. Todos conocemos de las intenciones firmes del gobierno central de presentar ante la sociedad y el Congreso Nacional una ley que modifica el sistema tributario nacional, una reforma fiscal. Esta reforma fiscal pues está planteando desde hace meses, inclusive años, y que se ha vendido como una necesidad nacional para estabilizar la economía y apostar al desarrollo. Nosotros nos queremos referir a este tema porque el sector agropecuario de la República Dominicana siempre es sorprendido en estos temas y después tiene que, de manera raudaz y de forma de último minuto, como todo lo hace el sector agropecuario, salir a defender y a reclamar y a pedir, bueno, que no sea afectado. Y nosotros lo queremos relacionar con lo que está sucediendo. Vamos a presentar tres subsectores de la economía que ya están activos en prevenir lo que le pueda suceder y no así entonces el sector agropecuario de la República Dominicana. Azonaores advierte que República Dominicana perdería inversiones e ingresos fiscales si modifica o elimina incentivos al turismo. O sea, ya la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana está en medio de la calle defendiendo su sector. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles Azonaores advirtió este lunes que modificar, reducir o eliminar las estructuras legislativas que sustenta el turismo solo llevará a que los niveles de inversión que tiene el sector emigren hacia países competidores, evitando mantener actualizada nuestra oferta turística y afectando su aporte al Producto Interno Bruto, su aporte a nivel de impuestos, su aporte al resto de la economía y su aporte en la generación de empleos.
siempre y cuando mantengamos la fórmula de éxito que ha permitido los niveles de inversión que hoy tenemos en el sector, podremos seguir siendo vanguardia frente a los diferentes países competidores, aseguró David Gibre, presidente de Asonaore. O sea, los hoteleros y los restaurantes, el sector turístico, está desde su organización tratando el tema de prevenir que es un sector que no debe ser tocado porque entonces pierde competitividad. Pero también pasa, por ejemplo, con la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRORON. Y nosotros estamos poniendo estos tres ejemplos. Sale publicado en medios nacionales, ADOPRORON advierte riesgos de elevar impuestos al ron. También este subsector de la economía dominicana, pues, está diciendo lo suyo. La Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRORON, alertó sobre los riesgos y perjuicios que implicaría aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron, en un momento en que la industria sigue sufriendo los efectos devastadores de la reforma fiscal aplicada en el 2012. En un encuentro con periodistas y líderes de opinión, el economista Magín Díaz, de la firma Edmond Consulting, y la portavoz de ADOPRORON, Circe Almanzar, presentaron los hallazgos de una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal de la industria, denominada Ron Dominicano, carga tributaria actual y secuelas de una reforma. O sea, el sector ronero de la República Dominicana ya está con todos sus sistemas activados en defensa de su sector. Entonces, venimos a otro subsector de la economía nacional. ANADIVE advierte aumento de impuestos a vehículos usados sería duro golpe a la clase media. Fíjense por dónde vamos. Sector turístico, hotelero, restaurante, sector productor de ron, y ahora estamos en los vehículos usados. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIVE, advirtió sobre un posible aumento de los impuestos a los vehículos usados en la posible reforma fiscal, porque sería un duro golpe a la clase media que ya no soporta más presiones impositivas. Manifiesta que ese renglón de los automóviles contribuye al sostenimiento del Estado, indicando que no se debe gravar más los vehículos usados, que es a los que tienen acceso la clase media y los de menos ingresos. Indica que ANADIVE como institución apoya la realización, tal como lo anunció el superior gobierno, de una reforma fiscal integral, justa, consensuada y equilibrada, que no favorezca a unos cuantos y que sea justa para todos. Fíjense tres subsectores de la economía dominicana, cómo se están manifestando y cómo tienen una estructura profesional de especialista en el proceso del cabildeo para salir lo menos afectado posible de esta inminente reforma fiscal. Y productores que se han comunicado con nosotros nos han preguntado: ¿y qué del sector agropecuario? ¿Quién está haciendo un estudio del sector agropecuario para no salir afectado de esta reforma fiscal? Es que el sector agropecuario adolece de un liderazgo dirigencial que tenga una visión a futuro del subsector agropecuario. A excepción de una publicación en sus redes sociales que hizo la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, donde expresan su observación a que se tenga mesura y cuidado y que el sector no sea afectado, no se ha producido ninguna acción tendente a establecer la necesidad de que el sector agropecuario dominicano no sea, pues, castigado con una reforma fiscal. Nosotros, con informaciones de productores que se han comunicado con nosotros, hemos tenido informaciones que son meramente especulaciones
sobre distintas posibilidades de afectación del sector agropecuario, sobre todo en lo que tiene que ver con la posesión de la tierra, de grabar la tierra en las zonas rurales. Entonces, esos son especulaciones, pero no obstante, el sector no tiene una estrategia definida. Todas esas instituciones agropecuarias del país, nacionales, locales, regionales, provinciales, nadie tiene al día de hoy un análisis formulado por economistas, una propuesta, una contrapropuesta, un estudio de impacto de lo que podría ser un gravamen al sector agropecuario. Todos ustedes saben que la posición de nuestros medios de comunicación, de esta plataforma, ha sido siempre que el sector agropecuario no resiste ningún impuesto. Ningún impuesto, ningún tipo de impuesto. Inclusive los colaterales que se absorben por otras vías. O sea, por ejemplo, un incremento de los combustibles o de la tarifa eléctrica, eso sería desgarrador para el sector agropecuario. En tanto, nosotros lo que queremos significar con este comentario es que estamos en el sector, en Belén con los pastores, y que nos pueden agarrar asando batata. Habla el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Señores productores, recuerden que el descanso de los toros tiene que ser de 60 días, de 2 meses. ¿Por qué es esto? No es antojadizo, es debido a que un espermatozoide, desde el momento en que se comienza a producir hasta que está disponible para ser eyaculado, dura 60 días. Si hacemos o usamos menos descanso, el toro realmente no va a descansar. Habló el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Hemos presentado Ruta Agropecuaria Dominicana. Gracias por acompañarnos durante esta hora. Recordarles que este contenido y más están disponibles en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y nuestra página web rutaagropecuariadominicana.com.